Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Rodríguez y estamos en un programa más de nuestros alumnos. Y le mando un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están sintonizando. Y bueno, hoy es el programa Nuestros Alumnos. Y se encuentra con nosotros la Escuela Secundaria Técnica número 67. Muy bien, nos acompañan los alumnos, ellos son de primer grado y nos van a hablar de un tema muy importante, así que los dejamos con ellos y se van a presentar. Mi nombre es Angélica. Soy Cruz. Mi nombre es Karen. Mi nombre es Gael. Hola, yo soy la maestra Georgina Razo Álvarez. Imparto la asignatura de español. Mi nombre es Daniela. Mi nombre es Santiago. Mi nombre es Mónica. Muy bien, pues buenos días. El día de hoy vamos a hablar de tres autores reconocidos mexicanos, que son Juan Rulfo, Juan Villoro y Mónica Lavín. Tres autores que, a pesar de ser relativamente contemporáneos, han escrito muchas obras y han ganado innumerables premios gracias a ellas. ¿Qué les parece si empezamos por Juan Rulfo? A ver, ¿quién quiere empezar? A ver. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo. Nació en 1917 en la casa familiar de Apulco, Jalisco. Debido a la violencia de esa época, hizo revolucionar a los padres de Rulfo, haciendo que cambiaran de residencia constantemente. Pero la infancia de Rulfo quedó marcada debido al asesinato de su padre en el año cuando solo tenía apenas 5 años de edad. Poco después murió su madre en el año de 1927, haciendo que lo trasladaran en una escuela de Guadalajara, Jalisco. Poco después fue trasladado a la escuela de la Ciudad de México, en el cual era oyente del curso de historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Poco después se casó con Clara Paricio, en el cual tuvieron 4 hijos. La Ciudad de México le concedió a Rulfo una beca de escritura, en el cual sacó una obra llamada El Llano en Llamas, en cual fue publicada en 1953 en la revista América. Y su obra maestra fue sacada en el año de 1955, llamado Pedro Páramo. Juan Rulfo no solo era un escritor, también era fotógrafo y ha estado publicando sus fotografías en el Centro de México, en el Palacio de Artes. Entonces, Juan Rulfo desafortunadamente falleció el 7 de enero del año de 1986. Muy bien, muy interesante, Gael. Entonces, su obra principal de Juan Rulfo es Pedro Páramo. Ajá, así como El Llano en Llamas también. ¿Quién nos puede hablar acerca de la obra de Juan Rulfo? El libro Llano en Llamas, realizado por Juan Rulfo, fue publicado en 1953, pero anteriormente en la revista América en 1950, que consta sobre 17 historias que le contaba a su tío, y anteriormente se iba a llamar Los Cuentos del Tío Severino, porque el tío de Rulfo se las contaba de cuando viajaba a diferentes poblaciones, pero al final no decidió hacerlo así. Las historias tratan, entre otra cosa, un ciclo en que nada cambia y el humano nada más es la víctima oprimida, según Rulfo, de miseria e ignorancia. Okay. Según yo sé, Juan Rulfo escribió principalmente sobre el tema posrevolucionario, ¿sí? Ese libro del Llano en Llamas consta de 17 cuentos que tienen más o menos que ver con esto y que eran historias que el tío Celerino le contaba, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Qué han leído acerca de Juan Rulfo? Bueno, yo leí El Cuento de Pedro Páramo y trata sobre Juan Preciado, en el cual está tratando de buscar a su padre, pero no lo logra encontrar. Entonces, encuentra un pueblo fantasma en el cual se va encontrando algunos personajes, en el cual cada uno de esos personajes le va ayudando o le da una pista para encontrar a su padre, o va teniendo relación con algo de su familia. Muy bien. Bueno, ¿tú leíste algo, Mónica? Sí, leí el cuento Macario. Trata sobre que empieza en primera persona diciendo que tiene que matar a unos sapos y ranas que la anterior noche no habían dejado conciliar el sueño a su madrina. Y que Felipa no quería que lo hiciera, y aunque él quería mucho a Felipa, no podía, porque la madrinera se lo había ordenado, y como ella era la que tenía los que lo mantenía y tenía el dinero, debía hacerle caso. Entonces nos va contando que él siempre come y nunca se llena, por lo que Felipa le da su parte, y cada noche va a su cuarto y le da de beber su leche,
y dice que ha probado leche de vaca, de cerdo, de chivo y que no le gusta, que le gusta la de Felipa. Entonces, pues que él no se va de esa casa hasta que un día no coma, no se va a ir y porque quiere a Felipa. Entonces, dice que también no sale porque lo tratan mal, lo apedrean y cuando sana le quitan la costra para que vuelva a salirle sangre. Entonces, dice que todo lo que nos cuenta esto no ha salido ninguna rana ni un sapo, por los que no los va a poder matar. Y si sigue así se va a quedar dormido, entonces no los va a matar y su madrina no va a poder volver a dormir. Muy bien, chicos. Juan Rulfo, un autor muy reconocido, que lamentablemente pues ya falleció. Vamos a hablar de otro autor, Juan Villoro. ¿Qué me pueden decir acerca de Juan Villoro? Bueno, Juan Villoro nació el 24 de septiembre de 1956 en el Distrito Federal. Estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Además de conducir el radio Educación, El lado oscuro de la luna, de 1977 a 81. ¿No? Además de... lo agregaron cultural en la Embajada de México en Berlín Oriental, hoy República Democrática Alemana, de 1981 a 1984. Fue director de suplemento en la Jornada Semanal de 1985 al 87. Además de impartir talleres de creación como en Bellas Artes y la UNAM, como redactor ha creado muchas revistas como La Orquesta, Hombre y Pauta, Nexos, Tiempo, entre otros. De 1977 a 1976 fue becario en la INBA, Innovación de Talleres o algo así decía, no me acuerdo muy bien. ¿No? Además de ser maestro en las universidades de Madrid, Barcelona, Yale y Princeton, en 1991 creó su primera novela, que fue El disparo de Argón, pero su éxito fue en el 2004 con El testigo. Muy bien. Juan Villoro, aún vive, ¿verdad? Aún vive, sí. Reside en México y otras veces en España. 62 años. Por ahí. Sí, muy bien. ¿Qué más acerca de Juan Villoro? Juan Villoro ha escrito muchas novelas como El disparo de Argón en 1991, Materia dispuesta en 1997, El testigo en el 2004, Llamadas de Ámsterdam en el 2007 y Arrecifes en el 2012. También ha escrito cuentos como La noche navegable en 1980, Albercas en 1985, La alcoba dormida y La casa pierde en 1999 y Los culpables en el 2012. También ha escrito algunas literaturas infantiles y juveniles como Las golosinas secretas en 1985, El profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica en 1992, El té de tornillos del profesor Zipper en el 2000, Cazadores de croquetas en el 2007, El libro salvaje en el 2008, El taxi de los peluches en el 2008 y La gota gorda en el 2010. Y también ha escrito obras teatrales como Muerte parcial, Conferencias sobre la lluvia y El filósofo de Clara. Y ha ganado premios como el premio Javier Villaurrutia en 1990. Villaurrutia. Uh-huh. Villaurrutia en 1999, el premio Mazatlán en el 2001 y el premio Herralde en el 2004. Ay, pues por lo que veo ha escrito innumerables obras, ¿verdad? Sí. Así es, además de ser escritor, también es periodista. ¿Qué han leído acerca de Juan Villoro? Yo leí dos cuentos, que era El mal fotógrafo y El libro salvaje. El libro salvaje trata sobre una familia que sus padres se divorcian, bueno, se van a divorciar, y al más joven, que es un niño, lo mandan con su tío, pero él de su mente piensa que está loco, que siempre se queda en los libros, no piensa más que en los libros. Pero él un día, aburrido, dice, pues va, voy a leer un libro, ¿no? Se queda leyendo varios, y se entretiene, ya le empezó a gustar los libros. De repente ve en el estante un libro que dice El libro salvaje, y dice, terminando de leer este libro, voy a leer ese. Terminando de leerlo, lo acomoda, y cuando quiere ir por el libro, ve que no está, dice, ¿dónde está? ¿No? Lo busca y lo busca, pasaron horas y horas
no lo encuentra. Al día siguiente le pregunta a su tío si conoce el libro salvaje. Le dice su tío, sí, claro, lo conozco, pero nunca tuve la fortuna de leerlo. Y su sobrino dice, ¿por qué? Pues porque ese libro siempre aparece en otro lado. Lo quieres leer, está en otro lado. Está por aquí, está por acá. Nunca sabe. Y junto a su tío pasan una gran aventura. Innumerables, con tu imaginación lo imaginas las aventuras. Por ejemplo, están en una biblioteca, están en la época prehispánica, están en varias épocas además. El mal fotógrafo también trata sobre una familia. Ya un hombre ya grande dice, ¿por qué mi papá siempre leía y tomaba fotos de una manera tan extraña? Pensaba que en carro tomaba las fotos y se veían distorsionadas. Un día fue a su casa anterior y vio muchas fotos alrededor de un jardín. Las vio y se veían distorsionadas, como si estuvieran en movimiento. Ya después se reencuentra con su padre y le dice, ¿qué pasa, pa? ¿Por qué tomas estas fotos? No, le dice, porque tengo mal vista. ¿A qué te refieres con mal vista? Mi visión me permite como si estuviera moviéndose y tengo que estar acomodándome, pero en realidad la panorama está normal. Y siempre que van en su carro, canta una canción de un caballo que va en una carrera, pero siempre pierde. Al final, su hijo se da cuenta de todo lo que pasó, todo lo que sufre él al tomar las fotos, y decide ayudarlo. A pesar de sus diferencias, le decide ayudar. Y justo cuando terminan de sus rehabilitaciones, se van en el carro donde siempre va. Y vuelve a cantar la canción del caballo. Va a la carrera. Y él piensa que termina con el mismo final, pero esta vez termina con que el caballo por fin ganó. Muy bien. Pues muy interesante. Vemos que Juan Villoro tiene muchas obras y también que escribió sobre muchos géneros y subgéneros de la literatura. Ese libro que tú mencionas podría ser ciencia ficción, si no me equivoco. También escribió cuentos infantiles, escribió, bueno, pues ya nos dijiste todos los libros que escribió, ¿verdad? Muchos. Pasamos a la tercera autora del día de hoy, Mónica Lavín. A ver, ¿qué nos pueden decir acerca de esta autora? Mónica Lavín nació en 1955 en la Ciudad de México. Al principio de su carrera, ella estudió biología en la Universidad Autónoma Metropolitana. De ahí asistió a un taller impartido por el escritor argentino Mempio Giardinelli. De ahí ella también trabajó en investigación en el Instituto Nacional de Ecología, hoy conocido como Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Es guionista para documentales de televisión pública, como lo es para Canal 11. También es directora del Departamento de Publicaciones. Ganó el premio de Pantalla de Cristal en 2010. También es... ¿Karen? Para ser exactos, nació el 22 de agosto de 1955. Actualmente cuenta con 64 años. Además, es guionista y conductora de un programa radiofónico conocido como Muy Interesante. También es columnista de una parte del periódico del Universal. También existen otros. Sus principales obras son tres: Ruby Dusty No ha muerto, Café Cortado y Yo la peor. Las tres respectivamente. En 1997 se editó la primera edición de Ruby Dusty No ha muerto y esta recibió un premio, el Gilden Owen. En 2010, como anteriormente dijo mi compañera, recibió el premio de la Pantalla de Cristal por los programas que ha hecho en canales públicos como el Canal 11. Ella en 2013 publicó su voz para hacer la voz de Jacinta y otros cuentos infantiles. También es coanfitriona con Rosa Beltrán en el canal literario 22 de Contraseñas. Un dato curioso de ella era que juntaba su vida conforme lo que escribía, ya sea cuentos o novelas. Ah, muy bien. ¿Has leído algo acerca de Mónica Lavín? Sí, leí el cuento de Secreto a Voces. Trata sobre una niña llamada Irene, pues que pierde su diario de tapas rojas. Ella siempre se lo llevaba a la escuela, pues con temor a que en su casa lo leyera su hermano. Un día buscó en su mochila y no la encontró, así que pensó que alguno de sus compañeros lo había tomado.
Ella con temor, pues, decía, se sentía incómoda al estar con ellos porque, no sé, sentía como un vacío. Ella sabía que sus compañeros, pues, ya, ella tenía el temor de que sus compañeros ya supieran su mayor secreto, que era que amaba a Germán, le encantaba ver su sonrisa y ese mechón castaño que le colgaba de la frente. Un día le tocó hacer a ella y a Germán el trabajo de biología juntos. Pues así que Germán le invitó a tomar un helado, pero ella no aceptó, pues porque ella tenía el temor de que ella supiera que le gustaba. Germán le pidió su dirección, pues le había para que ensayaran sobre el proyecto, ¿no? De biología. Entonces, pues a ella no le quedó más remedio que darle su dirección, bañarse y vestirse rápido. Cuando Germán tocó el timbre, cuando llegó y abrió la puerta, Irene vio que Germán tenía un topper de helado de limón, pues le habían dicho que era bueno para el dolor de estómago. Ellos dos se sentían muy incómodos al estar juntos, así que Germán decidió irse. Pero antes de irse, le pidió a Irene que si por favor le prestaba su guía para el examen, ya que él la había perdido. Irene subió rápidamente a su cuarto. Buscó en su mochila, pero recordó pues que había cambiado todo de la mochila vieja a la nueva. Así que fue hasta el armario oscuro donde había guardado su mochila, revisó al fondo de la mochila y descubrió que ahí estaba su diario de tapas rojas. Bajó rápidamente y pues le dijo a Germán que ya había encontrado lo que estaba buscando. Germán, muy desconcertado, pues ya se decidía a irse, así que Irene le dijo que no, que se quedó un rato más, pues ella ya se sentía más cómoda al saber que no sabía su secreto. Lo que Germán no sabía es que todo eso iba a quedar grabado en el diario de tapas rojas. Ella pensando que lo había perdido y que ya sabían sus secretos, ¿verdad? Bueno, pues tres autores, ¿lo recomiendan? ¿Los recomiendan? ¿Recomiendan la lectura a los jóvenes de estos autores? A ver, ¿quién quiere comentarnos algo? A ver, Moni. Yo creo que leer es importante porque puede despertar tu creatividad, porque al leer las cosas puedes ver, te vas imaginando lo que sucede, entonces con tu creatividad vas imaginando los personajes y los lugares conforme los van describiendo, y también te puede enseñar la ortografía y una forma de expresarte como lo escriben ellos. Y también es leer, pues te puedes sentir identificado con algunos cuentos, porque puede que sea tu vida, pero que alguien más lo narró y lo transformaron en cuento. Así es. Actualmente con el internet, con tantas películas, los alumnos ya no leen. Para nosotros como maestros es a veces un problema que los alumnos no leen. Ustedes son lectores, por eso están aquí. ¿Qué les pueden decir a los chicos de la técnica o de cualquier otra técnica para que se acerquen a la lectura? Bueno, pues yo les diría que algunos como de estos autores que son muy reconocidos en México, Juan Rulfo desgraciadamente no está aquí con nosotros, pero no importa, aún podemos leer sus obras, pueden estar en la biblioteca escolar o en alguna librería. Aunque a algunos adolescentes no les gusta leerlos porque no tienen imágenes, eso no importaría, porque ustedes se podrían imaginar las propias imágenes, la historia, incluso se podrían imaginar los personajes. También, como dice mi profesora, ven muchas películas que están relacionadas con algunos cuentos, pero esos libros tienen algo relacionado con esas películas. No cuentan la parte más importante que hay en las películas. Así que yo diría que sería recomendable leer un libro que estar viendo la tele. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Leer es una experiencia nueva que narra cada autor. Cada autor cuenta una historia diferente, un contexto diferente de la historia. Lo importante de las historias es contar con su esencia, escuchar las características y cautivarnos con las letras tratando de entenderlas. Por eso es muy importante leer, porque cuando leemos podemos llegar a imaginar las cosas. Cuando ya se hace una película, las películas cuentan el contexto de la persona que lo imaginó. Sin embargo, ahí tú no piensas, solo las observas y admiras. Pues cabe destacar que a pesar de todo lo que vivió Juan Rulfo, él siguió adelante
a pesar de perder a su mamá, de quedar huérfano, él siguió adelante con su vida y ahorita es un escritor muy conocido en México. Entonces es importante que, bueno, él puede ser como un ejemplo a seguir, porque así sabemos que no podemos dejarnos llevar, porque pues podemos llegar a hacer grandes cosas con nuestro esfuerzo. Muy bien, excelente eso que mencionas. Juan Rulfo, huérfano desde muy pequeño, ¿verdad? Pero eso no le impidió ser un gran exponente en la literatura y fotógrafo también. Muy bien. ¿Alguien más? Santi. Aunque no te guste leer libros, la mayoría de ellos, o la minoría puede variar, se identifican contigo. Por ejemplo, puede que tus padres estén divorciando, estén sufriendo problemas económicos, alguien esté en el hospital, puede que te esté pasando lo mismo, o tal vez no, tal vez le pase a un amigo tuyo. A veces te ayuda a comprender más, o leyendo te puede ayudar a expresarte, al mejorar tu vocabulario. Mejorar tu vocabulario, ortografía, todo te ayuda básicamente. No en las matemáticas, claro, pero sí te ayuda básicamente. Pues sí, también en las matemáticas para la comprensión. Pero te ayuda más a expresarte, a ser libre, pensar como tú, no como los demás, aprender a basarte en los libros prácticamente. Es mi opinión para los demás. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues cuando yo leo, pues no sé, me transporta a otro mundo. O sea, es como imaginarte las cosas o saber que estás pasando por una situación así. Y aunque es difícil encontrar un libro con el que te identifiques, pues cuando lo encuentras te enganchas y no sé, como que es algo que se siente muy bonito saber sobre él. Y recuerdas los momentos, no sé, de tu vida. Muy bien. ¿Cruz? Pues leer te puede ayudar a la ortografía y también hay diferentes escritores que se redactan diferente, y aquí ya mencionamos tres diferentes escritores y alguno te puede interesar por su forma de redactarse o sus diferentes cuentos o novelas te pueden interesar. Muy bien, excelente. Sí, pues como vemos una propuesta muy muy interesante, una invitación a nuestros alumnos, a sus compañeros, para que lean, ¿verdad? Se acerquen a la biblioteca, se acerquen a una librería y bueno, pues aquí hay una sugerencia para leer. Muchas gracias, chicos. Nos damos cuenta que en la Técnica 67 tenemos excelentes lectores y que les encanta participar en el programa porque lo están haciendo muy bien. De hecho, los chicos no tienen ninguna hoja ni nada, ellos lo están diciendo todo ya solito y nos bueno, queremos invitarlos a hacerles la invitación ahorita aquí mismo a la maestra a que vengan a otro programa con nosotros. Vamos a tener un programa nuevo que se llama Cuentos en Atril y nos gustaría que vinieran a leerlos unos cuentos porque vemos que les gusta mucho leer, entonces sí nos gustaría que invitaran a los chicos a que leyeran también como ustedes, y son de primer grado también, entonces sí cabe resaltar su participación. Muchas gracias, chicos. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes que los chicos manden sus saludos, por favor, a quien ustedes quieran. Empezamos por aquí. Pues mando un saludo a mi maestra de educación física, que se llama María de Los Ángeles, y ya. Yo le mando un saludo a mi mamá, que se llama Nancy. Yo le mando un saludo a mi abuelita, que era Gloria Hernández desde el cielo. Yo le mando un saludo a mi hermana Abigail. Yo mando un saludo a mis compañeros maestros de la Técnica 67 y a nuestra directora, la maestra Teresa Esquivel Martínez. Yo mando saludos a mi mamá Lina y a mi hermana María Fernanda, porque siempre me están apoyando, y también a mis dos amigas Natalia y Valeria. Yo le mando un saludo a mis dos hermanas Kimberly y Natalia, mi mamá Gabriela, mi papá Miguel, mi abuelita Rufina y mi tía Janet. Yo le mando saludos a mi mamá Grecia, a mi papá Arturo, a mi hermano Diego y a mi hermano Ángel. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a la directora Teresa Esquivel, que les dio la oportunidad de venir, que les dio el permiso. Y esperemos que vuelvan con nosotros a hacer otro programa aquí o en radio también. Yo creo que también les va a gustar mucho. Y bueno, esto fue todo el programa de nuestros alumnos. No me quiero ir sin mandarle un saludo al director general de Secundarias Técnicas, Ernesto Gutiérrez Garcés, que nos facilita hacer este programa tanto en radio como en televisión. Muchas gracias, chicos. Ellos fueron los chicos de la técnica número 67. Y nos vemos para la próxima.
Adiós, chicos. Gracias.